entrenamiento en intervalos de alta intensidad para que puedan hacer desde sus casas. Soy Rosenthal Sebastián, pertenezco al staff de Sport Club y junto a vos te le traemos esta propuesta de actividad física, sobre todo en estas épocas de pandemia. La clase consiste en 6 ejercicios, ¿sí? Cada ejercicio vamos a tratar de mantenerlos de 30 a 40 segundos y el resto vamos a descansar. Va a consistir en una entrada en calor de 8 minutitos, el trabajo principal y después una vuelta a la calma, ¿sí? Recuerden que entrenar en estos momentos de confinamiento es de suma importancia, no solo para mantener un estado saludable, sino también una excelente salud psíquica. Paso a iniciar la entrada en calor. Esta clase la podemos hacer desde vos hasta tu papá, tu abuelo. Así que invita a todos y comenzamos. Empezamos con una entradita en calor. Vamos a durarla de 5 a 8 minutos. ¿Eh? Un pequeño skipping, suave. Recuerde que la entrada en calor siempre debe ir de menos a más. ¿Eh? Nunca arrancar con todo. Ir activando las articulaciones, levantar la temperatura del cuerpo, lubricar también esas articulaciones, activar los músculos. Eso, ahí va. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Suavecito. Si me animo, mirá, comienzo a desplazarme hacia un lado, hacia el otro. Perfecto, ahí va. Bien, bien, bien. Vamos con angelito sin salto, mirá. Muevo a un lado, también muevo los brazos. Dos, eso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vuelvo al skipping suave. Muy bien, mantengo ahí. Mantenemos ahí 10 segunditos. El próximo ejercicio que vamos a hacer va a ser llevar la rodilla arriba, ¿eh? En 4 tiempos, mirá. Arriba, 1, 2, 3, subo rodilla. 1, 2, 3, subo rodilla. Vamos con 10, dale. 3, 4, muy bien. 5, 6, si me animo, mirá cómo rota el tren superior. 6, 7, 8, roto el tren superior, no bajo, ¿eh? No lo flexiono, sino roto. 10. Volvemos al skipping. Perfecto. De a poquito le voy a ir agregando intensidad al skipping. Eso. Muy bien. Tomo aire por la nariz. Exhalo por la boca. Comienzo a agitarme. Eso es normal. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular se está activando. Una buena señal. Y mantenemos. Lo mismo que hicimos con la rodilla, pero ahora vamos con la patada. Mirá. Ahí. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 3. Ahí va. No lo elevo, elevo lo necesario, así que sienta que toda la cara posterior de las piernas se está activando. 7, 8, 9, y lo mismo, si me animo, 10, dobla y vuelvo al skipping, mantengo el skipping, próximamente hacemos 10 flexiones, 10 sentadillas, ¿eh? Mantengo, mantengo, mantengo. Vamos con la sentadilla. Pierna un poco más ancha que la cadera, desciende la cola, subo, desciende cadera, subo, contraigo cola. 2, 3, recuerden, tomo aire, inflo el pecho, junto homóplatos, no me voy hacia adelante, si pasa eso, puedo levantar los brazos para tener una perpendicularidad mejor del tren superior. 8, 9, 10, vuelvo al skipping, dale. La próxima caminamos hacia la plancha y ya activamos bien la parte media, ¿sí? Mantengo 10 segunditos más. Si me animo, imprimo un poquito de velocidad y bajo. Piernas anchas, caminamos a la plancha, brazos extendidos, camino a la plancha y me quedo. Verifico, abdomen contraído, glúteo contraído, piernas contraídas. Me quedo ahí. Logro mantener 30 segundos. Recuerden, si me canso, puedo apoyar rodilla, descansar 1, 2 y volver a la acción. Lo que puede, lo más avanzado, mantenemos los 30 segundos. Dale, últimos 10, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a elevar cadera. Elevo cadera y extiendo bien los brazos. Marco la posición de plancha. Ahí va, hacemos 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, dale, 9, 10, me quedo en plancha, mantengo, mantengo, sigo manteniendo, y si me animo, mira, me toco un hombro, me toco otro, me toco un hombro, me toco el otro, hacemos 10, contamos una sola mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Bien contraído todo el core, toda la parte media. 7. 8. 9. 10. Mantengo, mantengo, mantengo. Mirá lo que vamos a hacer ahora. Juntamos un poquito piernas. Llevo rodilla y roto. 1. Hacemos 5 con cada pierna. Dale. 2. 3. 4. 5. Muy bien. Cambio. 1. Dale que yo termine acá en calor. 2. 3. 4. 5. Me quedo en plancha. Últimos 10 segunditos de plancha. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo, 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 tiempo. Muy bien. Terminamos la entrada en calor. Ahora vamos a pasar al circuito principal. Muy bien, arrancamos con el circuito principal. Recuerden que eran 6 postas, ¿sí? Paso a explicar ejercicio por ejercicio. Primer ejercicio, sentadilla, al igual que la entrada en calor. ¿Pero qué le vamos a agregar? 3 segundos de isometría, ¿sí? Aquel que pueda se va a quedar 3 segundos y va a completar la sentadilla. Nivel 1, nivel 2, 3 segundos y va a completar la sentadilla con salto, ¿eh? A ver quién se anima. Si tengo problema de rodilla, no salto, completo la sentadilla. Si estoy más avanzado, puedo tomarme el atrevimiento de saltar. Bien, segundo ejercicio, vamos a hacer 2 estocadas. Una estocada atrás, 2 estocadas atrás por 6 skipping, ¿sí? Lo mismo, el avanzado puede hacer una estocada dinámica, saltando, 1, 2. Recuerden el concepto, siempre el peso entre las dos piernas, miro hacia el frente, no llevo la carga a las rodillas, ¿sí? Por favor. Tercer ejercicio, miren, nivel 1. Voy a estar en posición de plancha con la entrada de calor. Y levemente voy a pasar esta pierna y rotar ahí, a un lado y al otro. A un lado y al otro, ¿sí? Siempre sin deformar la posición de plancha. Nivel avanzado en posición de oso, ¿sí? Ahí en cuadripedia va a ser la rotación similar, ¿sí? Una rotación similar. Paso la pierna, vuelvo. Paso la pierna, vuelvo, ¿sí? Bien. Cuarto ejercicio. Miren. Volvemos a la posición de plancha, pero esta vez, ¿recuerda la entrada de calor que le damos la cadera? ¿Qué le vamos a agregar si nos animamos? Mirá, una flexión de brazos, pero en posición con cadera elevada. Elevo cadera, extiendo hombros y me animo a descender, ¿sí? Y luego marco la posición de plancha. Eso va a ser nivel 1. Nivel 2 va a tratar de hacer 3 flexiones cada vez que se encuentre en esa posición del triángulo, ¿sí? Quinto ejercicio, patín, a este lado o salto lateral, y a este lado. Fíjense que lo que yo trabajo acá también es equilibrio. No solo el tren inferior, sino que absorbo el impacto y me quedo en equilibrio. ¿Sí? 1, 2, 3, y para los avanzados voy abajo y hacemos 6 escaladores. ¿Sí? Y vamos a volver. 1, 2, 3, por 6 escaladores, ¿está bien? Nivel 1 no hace los escaladores, nivel 2 hace los escaladores. Último ejercicio, volvemos a hacer 6 skipping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y terminamos con un peso muerto sin carga. ¿Sí? Recuerden el peso muerto, desciendo, semiflexiono las piernas, contraigo el abdomen y trato de no encorvar la columna, bajo ahí, ¿sí? Siempre cuidando la posición neutral de la columna. ¿Entendimos? Perfecto. ¿Preparado? Arrancamos. Vamos a hacer 4 vueltas de este ejercicio, ¿sí? 4 vueltas de trabajo principal. Recuerden, cada ejercicio, si soy nivel inicial, hago 30 segundos. El resto del minuto, descanso. Si soy avanzado, me animo a hacer 40 segundos, que es lo que voy a hacer yo. Y el resto, descanso. Bien, arrancamos, primer ejercicio, va, sentadilla, cuento 1, 2, 3, completo la sentadilla, nivel 1, 1, 2, 3, completo sentadilla, nivel 1, 1, 2, 3, salto, nivel 2, 3, 2, 1, salto, posición de sentadilla, isometría, salto, perfecto, miro hacia el frente, contraigo el abdomen, siento la carga de mis talones, salto, y mantengo ahí, dale, salto. Salto.
Última, dale. Salto, perfecto. Recuperate, recuperate. Toma aire por la nariz, ahora se viene la estocada por los skippings. ¿Sí? ¿Recordás? Aprovechar, recuperar. El tiempo es tan importante como el estímulo, ¿sí? 3, 2, 1, nivel 1. Estocada atrás, 1. Estocada atrás, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo. Estocada atrás, 1. Estocada atrás, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avanzado, 1. 2, por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, y mantengo, mantengo, dale. Dale que esto recién arranca. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dale. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, recuperate, recuperate. Aprovecho este descanso a meterme oxígeno, que es lo que me va a faltar en toda la clase, la deuda de oxígeno. El que venía, ¿te acordás de plancha? Rotaba, plancha, rotaba. ¿Preparados? Posición de plancha. Va, nivel 1, rota y pasa el pie. Rota al otro lado y paso el pie. Eso. Excelente. Posición de plancha, mirá cómo no desarma la posición de plancha. Para eso, bien activo todo el core, glúteo, abdomen, ahí va, y roto. ¿Qué hace el avanzado? Cuadripedia, sin apoyar las rodillas, paso la pierna. Paso la pierna, marco y paso la pierna. Marco la posición de oso o de bestia y mar y paso la pierna, ahí va, eso. ¡Excelente! ¡Recupero, recupero! Recuperamos. Si no te alcanzan con estos 20 segundos, recordá, hace un poco menos de estímulo, ¿sí? Es tan importante las dos cosas. Hacer la actividad al 100% y descansar lo más que puedas, ¿sí? Bien. Preparados ahora la plancha. Mirá. ¿Recordás? Elevamos cadera. Una flexión. Posición de plancha. Elevo cadera. Una flexión. Avanzado, ¿qué hace? Tres flexiones. Uno, dos, tres. Marco, voy arriba. Uno, dos, tres. Plancha, la marco. Voy arriba. Uno, dos, tres. Marco la plancha. Voy arriba. Y flexiono brazos. Uno, dos, tres. Marco plancha. Nivel uno. Hago uno solo, marco la plancha, voy arriba, marco uno solo. Si no puedo hacer esta flexión, directamente marco la plancha y elevo la cadera, como en la entrada de calor. Bien, recupero, recupero, recupero. Vamos por el quinto ejercicio, el patín, ¿sí? O salto lateral, ¿recordás? Preparados, 3, 2, 1, va. Salto y hago el equilibrio, salto, equilibrio, ahí. Cuanto más ancho o mayor el desplazamiento, mayor el trabajo. A un lado y al otro, como si estuviesen rollers o andando en patín de hielo. ¿Qué hacían los avanzados? Ahí, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 escaladores y volvíamos a arrancar. 1, 2, 3 escaladores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba el salto. 1, 2, 3. Escaladores. Excelente. Recupero. Recupero, recupero. Último ejercicio, terminamos la primera vuelta. Dale. 6 skipping y peso muerto, ¿sí? 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. Contraer el abdomen, sobre todo cuando bajamos, ¿sí? Ahí va. La cervical sigue la línea de la columna. No me quedo mirando ahí. Bajo la mirada en la misma dirección o sentido de la columna o de mis hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero eso, sostener a máxima velocidad, ¿eh? No me regulen, dale. Ahí va.
peso muerto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto, bien. Recupera, recupera, recupera. ¿Cómo venimos? El corazón latiendo fuerte, bien, bien, bien. Esa es la intención, ¿sí? Comienzo a sentir todos los músculos activos. Vamos por la segunda, ¿tenés más? ¿Te acordás de sentadilla? Va. Sentadilla, 3 segundos de isometría. Completo. Completo. 3, 2, 1. Completo. El avanzado lo hacía. Sentadilla con salto. Eso. Salto. 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 Dale, dos más. Dos más, no te me quede. Muy bien, recupero, recupero, recupero. Vamos que ya arrancamos la segunda, ¿eh? Ahora se vienen las estocadas por los 6 skipping. También skipping a máxima velocidad, ¿eh? No me mezquinen intensidad, esfuerzo. Estos son ejercicios cortos, pero de mucha intensidad. Pero cortos al fin, ¿sí? Así que denlo todo, que solo dura un lapso muy pequeño. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 estocadas. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 estocadas. 6. 1, 2. 1, 2. Un nivel menos que hacía. 6. Pon estocada atrás. Mirá. ¿Por qué pido que siempre vayan estocada atrás? Así no caemos en el error de llevar la carga a la rodilla, ¿sí? Si yo hago la estocada adelante, lo más probable es que, sobre todo si no estoy acostumbrado a entrenar mucho, voy a caer en ese error de sobrecargar la rodilla. Y quizás, después de la clase, tenga algunas molestias. Y no es la idea, ¿sí? Bien, recuperamos. Recuperamos. Dale que se viene el tercero. ¿Recordás cuál era? ¿O falta oxígeno en la cabeza? Es normal, es normal. Yo te lo voy a recordar. Posición de plancha, rotamos, ¿sí? Bien. Preparados, arriba. Posición de plancha, roto. Posición de plancha, roto. Eso. A la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha. Excelente. Muy bien. ¿Y qué hacen los avanzados? Lo mismo, pero en cuadripedia, en posición de oso bestia. Esta posición es conocida como tal. Roto. Contraigo bien el abdomen, cadera elevada. Miren cómo tengo que tener contraído el core para quedar en equilibrio en una pierna y en un brazo, ¿sí? Ahí va. Bien, recuperamos. Aprovechamos a recuperar, dale. Eso, inspiro por la nariz, exhalo por la boca. Si hace falta, expando brazos, ¿sí? Para abrir más el tórax y poder expandir los pulmones, en consecuencia que me entre más aire. Vamos con las flexiones. Volvemos a la plancha. Elevo cadera. Una flexión. Marco la posición de plancha. Subo cadera con el abdomen contraído. Una flexión. Si no puedo hacer la flexión, directamente solo subo cadera. Eso no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que contraigas el abdomen y eleves bien la cadera y extiendas los hombros. El avanzado lo hacía, 3 flexiones continuas. 2, 3. Marco plancha. Subo cadera. 1, 2, 3. Marco plancha, último. Subo cadera. 1, 2, 3. Muy bien, recuperate. Recuperate, dale. Dale que se viene el patín. Descansan brazos, trabajamos piernas, tren inferior. Primeramente, 3, 2, 1, va. Salto lateral. Salto lateral. Y fíjate, yo como en cada pierna me quedo por lo menos 2 segundos. ¿Eh? No vale saltar continuo inmediatamente. Caigo, absorbo. Caigo, absorbo. Un trabajo no solo de equilibrio, sino también de pliometría. Eso, antes que se recupere el músculo, lo estoy estimulando nuevamente. Casi avanzado. 6 escaladores. Y vuelvo. 1, 2, 3 por 6 escaladores. Escaladores, una buena posición de plancha, ¿eh?
Recuerden que el escalador no es más que una plancha con las piernas en movimiento. Aflojo. Aflojo, aflojo. Ahí ya terminamos la tercera. La segunda. Tenemos casi la mitad de la clase principal terminada. ¿Qué venía ahora? ¿Te acordás? Vienen los 6 skipping con el peso muerto. ¿Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. Quiero que vayas a máxima velocidad. Que logres parar y que tu cerebro mande la directiva de un ejercicio un poco menos dinámico que el skipping, ¿eh? La gracia de este ejercicio es ese, ese cambio de ritmo. Que logremos manejar ese cambio de ritmo. Eso, las piernas en el peso muerto, levemente más ancha que la cadera. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. Recupero. Segunda vuelta terminada, dale. Solo quedan dos. Nada. Absolutamente nada. Dos. Y hacemos la vuelta de la cama. Bien, iniciamos. 5 segundos. Inspiro. Me recupero. Venía la sentadilla. Va. Sentadilla. Isometría 3 segundos. Salto. Isometría 3 segundos. Salto. Salto. Ahí va. 3, 2, 1. Arriba. 3. Estos brazos para lograr una correcta posición de tren superior. Si no puedo saltar, no hay problema. Completo. Contraigo glúteos y vuelvo. 3, 2, 1. Subo. Contraigo glúteos y vuelvo. Isometría. 3, 2, 1. Termino. Bien. Bien, 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 bien. Recupera. Recupera. Que ahora se vienen las estocadas por los 6 skipping. Toma aire. Exhala. Y arrancamos en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estocada atrás. Estocada atrás, mirando el frente, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a mirar ustedes ahora. Estocada atrás. Estocada atrás. Fíjense cómo mi pecho siempre apunta a ustedes, ¿sí? Eso. La carga de mi cuerpo está entre las dos piernas. Ni tirada hacia atrás, ni tirada hacia adelante. En el centro. Cuando bajo, bajo en línea recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avanzado. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una estocada dinámica, dos estocadas dinámicas. Y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí la última. Excelente. Recupera. Va cansando, ¿no? Bueno, esa es la idea. Aquellos que tenemos poco tiempo, una intensidad. Un trabajo acotado y de mucha, mucha, mucha intensidad. Ahí está la magia del HIIT, ¿sí? Si yo hago una clase de HIIT a media magia, no sirve. Tengo que darlo todo en cada ejercicio. Por eso me aprovecho para descanso, ¿eh? Bien. Vamos a la plancha. Posición de plancha. Roto y paso la pierna. Vemos cómo pasa la pierna. Ahí. Roto y pasa la pierna. Roto y pasa la pierna. Me estabilizo y luego genero el movimiento, ¿sí? Primero me estabilizo. Si yo hago un movimiento desestabilizado, de seguro que voy a trabajar incorrectamente las cadenas musculares. Y eso me va a traer, en el mejor de los casos, alguna molestia muscular, ¿sí? Así que tratemos de evitar eso. Todos queremos seguir entrenando, sobre todo en esta cuarentena. ¡Aflojo! Y seguir haciendo todas las clases que se encuentran en este canal, ¿sí? ¿Ya se suscribieron? Recuerden, en YouTube se encuentra por OSBE, ¿sí? Suscríbanse y van a llegar todas las noticias de cada clase nueva que subimos con Sport Club y con OSBE, ¿sí? Bien, vamos otra vez a la plancha, pero vamos a hacer las flexiones. Ahí, elevo cadera, una flexión. No puedo hacer flexión, no hay problema. Elevo cadera, marco la plancha. Elevo cadera, marco la plancha. Muy importante tener la conciencia de que cuando elevo cadera, se eleva gracias a mi contracción abdominal, no a la fuerza de los brazos y de las piernas. Ellos simplemente me dan estabilidad. Yo elevo la cadera porque tengo el abdomen bien activo.
Eso. Un excelente trabajo de esto también es con las TRX o en una esfera, ¿sí? Estas esferas más avanzadas. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos de apoyo estabilizados. Próximamente lo vamos a hacer. Les prometo que en las próximas clases vamos a subir un poquito el nivel y vamos a hacer el mismo trabajo pero con esfera, ¿sí? Bien, aquí, preparados, va. Salto. 1, 2, 3. 1, 2. Fíjense cómo absorbo, trabajo el músculo, ¿sí? Aprovecho la articulación que tengo y me equilibrio. ¿Y el avanzado qué hace? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace 6 escaladores y vuelve a la acción. Un patín, dos patín, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último, dale. Ahí. Salto. Posición de escaladores. Tiempo. Recuperate, dale. Dale que ya terminamos la tercera, no la puedes creer, ¿no? Nos queda este ejercicio, una vuelta más y se finí. Bien. Vamos con el peso muerto y los escaladores, ¿sí? 1, 2, 3, va. 6, peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me estabilizo. Peso muerto, ¿sí? Antes de iniciar el peso muerto, repaso el concepto. Semiflexión, contraigo y la cervical sigue la línea de la columna. No hago esto, eso no, eso está mal. Esto está bien. Tengo que sentir que trabajo solo. Isquio, glúteos y la zona lumbar, junto a los paravertebrales. Los músculos en toda esta parte de acá. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abajo. Bien. Tercera vuelta terminada. Hidrátense, ¿sí? Hoy me van a ver que yo no me hidraté. Bueno, sobre todo cuando están en lugares confinados, cerrados y hay mucha temperatura, aquellos que tienen calefacción central, hidrátense cada 3 ejercicios, un sorbito de agua, ¿sí? Sobre todo no es lo mismo que entrenar afuera. Entrenar afuera no nos hace sudar tanto, ¿sí? No nos hace perder tanta cantidad de líquido. Bien, vamos con la última vuelta. Va. Sentadilla, 3 segundos, salto, sentadilla, 3 segundos, salto, viva. Ahí toda la gente del equipo de filmación acaban de traer una hidratación para el profe. Ahí va, 3, mantengo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, arriba. Eso, estas clases no sería suficiente si no está todo el equipo. Descanso, descanso. Todo el equipo que tenemos atrás, camarógrafos, sonidistas, la gente de la técnica está diciendo tac, tac, tac. Bien, recuperate. Hidratate y volvemos otra vez, dale. Segundo ejercicio, recordad los 6 skipping por las 2 escaladores, por las 2 estocadas. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una estocada atrás, otra estocada atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una estocada atrás, 12 tocadas atrás. Metemos intensidad, dale. 1, 2. Si sos avanzado, seguime, dale. 6 por 1, 2. Y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Siempre mirando al frente y bajando, mirá cómo bajo. En un eje, ¿sí? En un solo eje vertical. Ahí va. Cuidemos las articulaciones. Aprendamos a entrenar con conciencia, gente, ¿sí? Así podemos entrenar por el resto de los restos de los tiempos. 1, 2, aflojo. Bien, recuperate, dale. Quedan solo 4 ejercicios y terminamos el trabajo. Solo 4 ejercicios, menos de 4 minutos de trabajo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Posición de plancha. Y rotamos, ¿verdad? Va. Roto una. Estabilizo. Roto derecha. Estabilizo, roto izquierda. Estabilizo, roto derecha. Bien, avanzado, ¿qué hace? El mismo movimiento, solo que cuadripedia. En posición de oso. Mirá, marco, me apoyo las rodillas. Las rodillas quedan 90 grados. Solo tengo que apoyar las manos y la punta de los pies. Por eso es un poquito mayor dificultad.
porque hay, aparte del core, un trabajo de cuádriceps. Muy bien. Recupero, tomen un poquito de agua. Dale, que estamos en los últimos tres ejercicios. Últimos tres, ya terminamos. Prometo que ya terminamos. Y también prometo que van a tener una energía renovada, un cambio de humor, ¿sí? Todo eso hace la actividad física. Por eso es importante todos los días, aunque sea media hora, hacer actividad física, ¿sí? Bien, volvemos a la plancha. ¿Recordás? Elevar la cadera es 1, 2, 3. Posición de plancha. Elevo cadera. 1, 2, 3. Posición de plancha. Elevo cadera. 1, 2, 3. Recordá que sos en nivel intermedio. Puedes hacer una sola repetición, ¿sí? Y si no te salen esas flexiones, no hay problema. Elevás cadera y volvés. Elevás cadera y volvés. Muy bien. Últimos dos ejercicios, ya estamos. Ya estamos. Te quedan solo dos bloques de 40 segundos, nada, ¿sí? Espero que te estés dando todo, que no te guardes nada y vas a ver cuántos beneficios tienen estas clases cortas y de alta intensidad, ¿sí? Bien, nos vamos con el patín. Preparados, va. 1, 2, 3. Este es el nivel inicial, ¿eh? El avanzado, ¿qué hace? Cuando llega al tercer salto, agrega 6 escaladores. Y vamos de nuevo. 1, 2, 3. Posición de escaladores. 6 escaladores y vuelvo a iniciar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo. 1. El último, dale. 2, 3. Dale, que terminamos con los 6 escaladores. Excelente. Recuperate que viene el último, dale. Tomo aire. Inspiro por la nariz. Exhalo por la boca. Inspiro nuevamente profundo, ¿sí? Pero no hay que sentir que están ahogados. De eso se tratan estos trabajos. Bien. Vamos a hacer 6. ¿Y qué venía? El peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. Yo me pongo de perfil para que ustedes me ven. ¿Cómo? ¿O de qué manera? Desciendo, ¿sí? ¿Cómo desciendo con una espalda neutral? ¿Cómo desciendo con mi cervical en la misma línea que la columna? Eso, ahí va. Y ahora vamos a meter la intensidad. 6, me paro, peso muerto. Mucha velocidad, me paro, peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dale, el último, el último, el último. ¡Tiempo! Aplausos, aplausos, aplausos para ustedes. Fuerte, fuerte aplauso. Hemos terminado el trabajo principal. Ahora viene la vuelta a la carga. Bueno, a la vuelta a la calma, ¿sí? Caminen, inspiren profundo, exhalen, ¿sí? Hasta que ustedes logren que esa frecuencia que estaba tan arriba comienza de manera gradual a decrecer, ¿sí? La vuelta a la calma, a la inversa, la entrada de calor debe decrecer, ¿sí? Y también de manera paulatina, no bruscamente, no sirve nada si yo hago la clase y ¡pum! Termino. Eso puede ser contraproducente, ¿sí? Bueno, habiendo ya bajado esa frecuencia cardíaca, esa respiración sobresaltada, voy a abrir levemente las piernas, un poco más ancha que la cadera. Voy a inspirar y mientras exhalo me dejo caer. Y me quedo ahí abajo. Inspiro. Exhalo profundo. Balance de lado a lado. Sí, pero siempre relajado, con pera pegada al pecho. Siento cómo se relaja toda la zona lumbar, todo lo que es la cervical. Cómo levemente me va estirando toda mi cara posterior de las piernas, ¿sí? Me elevo suavemente. Vamos a abrir más aún estas piernas, ¿sí? Vamos a volver a inhalar profundo. Tomo aire, exhalo y voy a la pierna izquierda.
y me quedo ahí. Paso por el medio, inhalo y mientras exhalo voy a mi pierna derecha. Me reincorporo en esa misma posición. Vamos a estirar aductores, ¿sí? Acá, entre las piernas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar aire y mientras exhalo, desciendo levemente, desciendo, desciendo, desciendo. No importa cuán profundo o qué tan cerca del piso esté, ¿sí? Lo importante es que yo consiga la tensión en mi aductor, en esta parte, ¿sí? Algunos van a estar cerca del piso, otros van a estar más arriba. No hay problema. No hay una posición, un descenso correcto. Lo importante es que yo consiga la tensión en esta área. Voy a pasar por el medio, tomo aire, exhalo, desciendo. Piernas, vamos a estirar gemelos. Esta parte tenemos una pared, ¿sí? Vamos a poner pierna extendida, punta de pie arriba y levemente con la pierna extendida yo comienzo a acercar la cadera hacia la pared. ¿Ve? Tengo que sentir que estiro acá el gemelo. Siento la pierna ahí. Eso, aflojo uno. Vamos con el otro, me voy a poner acá para que me logren ver. Ahí, y lo mismo, ¿sí? ¿Ven? Cómo comienzo a acercarme la cadera, lo que se acerca. Siempre con la pierna extendida. Ahí. Muy bien. Aflojo. Es un momento del cuádriceps, ¿sí? Me agarro ante la articulación el tobillo, solo que intervenga la articulación de la rodilla, llevo el talón a la cola. Si habiendo llevado el talón a la cola no consigo tensión en el cuádriceps, lo que queremos lograr es el cuádriceps, comienzo a llevar la rodilla levemente hacia atrás, ¿eh? Sobre todo las mujeres, que son más laxas que los hombres, casi nunca le alcanza con llevar el talón a la cola, ¿eh? Así que sepan que llevando la rodilla hacia atrás podemos incrementar la elongación. En muchos de los hombres, con llevar el talón a la cola ya va a bastar. Aflojo, giro para este lado. Vamos con la otra. Tomo aire. Exhalo, genero tensión. Aflojo. Vamos a romper todo lo que son esta parte, ¿sí? Un pedazo de músculo de la espalda, el cuadrado lumbar. Volvemos a separar las piernas un poquito más ancha que la cadera. Voy a tomar aire, extiendo brazos. Y mientras exhalo, comienzo a descender levemente hacia el lateral y hacia adelante. No plenamente al lateral, ¿eh? Tengo que levemente tirarme hacia adelante. Yo tengo que ir jugando y sentir toda esta parte. Yo me muevo, como intento ir más allá, vuelvo por donde vine, tomo aire, exhalo y vuelvo al otro lado. Voy a sentir esta parte, ¿sí? Aflojo, vamos a estirar la zona de hombros, ante la articulación del codo, ¿sí? Eso intervenga la articulación del hombro. Ese mismo brazo va arriba y con la mano voy a buscar el codo, tomo aire, exhalo y llevo el codo al centro. Aflojo.
Vamos a cambiar el otro brazo. Vamos arriba. Flojo. Por último vamos a dar 3 giros hacia atrás de hombros. 2. 3, y lo mismo con la cabeza. Hacemos 3 giros suaves y bien amplios hacia un lado. Y 3 hacia el otro lado. Más lento, por favor. Fuerte, fuerte aplauso por estar ahí. Muchas gracias. Recordá suscribirte a este canal, ¿sí? Para que te lleguen todas las novedades de las clases que vamos a ir subiendo junto a Sport Club y a Osme, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.